El episodio 11 de Kimetsu no Yaiba tiene como objetivo atar todos los cabos sueltos explorados en los episodios anteriores, lo cual es una tarea difícil. Sin embargo, el final hace un gran esfuerzo por llevar el mito de los demonios a una conclusión coherente. Si bien Tanjiro y los cazadores logran resolver la mayoría de sus problemas, aparecen más desafíos en el horizonte. El final definitivamente prepara el escenario para los eventos de la temporada 4, haciendo que el futuro sombrío se ilumine con un rayo de esperanza. Pero mejor dejemos la charla, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó al final y profundicemos en lo que significa para el futuro de la serie. Por supuesto, habrá spoilers. La cuarta luna superior ha demostrado ser un duro oponente para Tanjiro y sus amigos, quienes a pesar de contar con ayuda del Pilar del Amor, se las han visto negras para poder detener de una vez por todas a Hantengo. Sin embargo, a medida que la temporada 3 llega a su final, podríamos decir con seguridad que estamos más que familiarizados con los poderes de la luna superior, ¿no? Pues no. Fíjate que resulta que este demonio nos sorprende una vez más al final. De la manga o no sé de dónde, se saca otro clon. Sí, así como escuchaste, otro maldito clon. Gracias a eso, ahora estamos seguros de que Hantengu tiene 7 personalidades. Hantengu, Sekido, Karaku, Aizetsu, Urogi, Sohakuten y Urami. Todas estas personalidades tienen diferentes habilidades y cada una es extremadamente fuerte. Obvio, siendo la más fuerte de todas, Sohakuten. Urami es la última que conocemos y como manifestación del resentimiento de Hantengu, Urami es tan hipócrita y delirante como Sohakuten. Se refiere a sí mismo como débil e inocente, mientras culpa a Tanjiro por no ver su inocencia. Urami resiente el hecho de que fue castigado y perseguido por crímenes de los que era inocente. Tiene el poder de aumentar drásticamente su tamaño, lo que le permite a Hantengu esconderse dentro de él en un último esfuerzo por escapar de los cazadores de demonios. Debido a esto, los clones no pueden ser derrotados fácilmente. Se necesitó la fuerza combinada de Tanjiro, Genya, Michuri, Nezuko y algo de suerte para derrotarlo. Pero antes de seguir, me parece importante repasar la historia de este particular demonio. Porque sí, antes de que Hantengu se convirtiera en demonio, era un ser humano, mentalmente inestable y siempre estaba en constante delirio. Claramente tenía trastornos mentales, lo cual fue probado por sus escandalosas afirmaciones. Siempre intentaba desviar la culpa y jugar el papel de víctima cada vez que la gente lo cuestionaba. Hantengu también se casó con un par de mujeres, sin embargo, mató a todas sus esposas e hijos, porque sintió que estaba siendo maltratado. Un buen día fue capturado, pero incluso en ese momento, Hantengu mintió constantemente e incluso culpó a sus manos por los crímenes atroces que había cometido. Mentía constantemente, era paranoico y quería que la gente se apiadara de él. Momentos antes de su muerte, Muzan se compadeció de Hantengu y le ofreció la oportunidad de convertirse en un demonio. Este último, siendo el cobarde que es, obedeció y tomó la sangre de Muzan. Pronto escapó de la prisión y mató al magistrado que lo capturó en primer lugar. Y tú me dirás, Chalo, ¿y bueno, por qué me cuentas todo esto? Bueno, hay una razón importante para explorar la historia de fondo de Hantengu. Cada demonio, como sabemos, fue una vez un ser humano. Sin embargo, cuando decidieron convertirse en demonios, sus rasgos de carácter siguieron siendo los mismos. Akaza era alguien que estaba cegado por la venganza y amaba las artes marciales. Este rasgo se pudo observar durante la pelea contra Rengoku. Los rasgos de carácter de Daki y Gyutaro eran los mismos incluso cuando eran seres humanos. Entonces, ¿por qué Hantengu siempre está asustado? Hantengu mintió constantemente, se encogió de miedo y siempre estuvo paranoico porque cometió crímenes atroces, pero no estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, los rasgos de carácter que se vieron en su forma humana permanecieron iguales incluso después de su transformación de demonio. Es por eso que Hantengu, en su forma básica, siempre está asustado y constantemente muestra miedo y paranoia. Y todavía más importante aún, desarrolló el arte de demonio que le permite crear clones que representan emociones fuertes que sentía en su vida humana. No cabe duda que esta temporada, en cuanto a demonios, brilló a lo grande. La presentación de todas las lunas superiores fue solo el inicio.
Aunque Gyoko cayó presumiblemente fácil, Hantengu por otro lado demostró ser un enemigo formidable. Pasó por mucho, sus habilidades únicas lo convierten quizás en uno de los demonios más poderosos que hemos conocido hasta ahora. Incluso cuando su proyección del odioso Hakuten pelea con Mitsuri, podía seguir corriendo de los otros cazadores. Es más, fue el punto de llevar a Tanjiro y a sus amigos al límite. Pero entonces, ¿cómo diablos vencieron a este tipo? Bueno, pues como vemos hacia el final, fue necesario la intervención de varios cazadores, junto con un esfuerzo combinado de Tanjiro y Nezuko para derrotarlo. Finalmente, Tanjiro pudo cortar la cabeza del demonio con la espada de Yorichi, el primer usuario de la técnica de respiración solar. Probablemente fue una mala idea que Hantengu se peleara con Tanjiro en la aldea del herrero más hábil y más hermoso de este mundo. Tantos clones, pero ninguno de ellos pensó que sería esto un problema. Todos pensaron mal. Así, el amanecer trajo consigo no solo la victoria contundente de los cazadores ante los demonios. No. Trajo consigo quizás la mayor fortaleza para derrotar al enemigo principal de esta serie, Muzan. Después de ser arrancado de su vida en la primera temporada, la segunda rompió aún más el espíritu de Tanjiro al mostrar dos Hashiras caer contra las dos Kisugi de Muzan. La tercera mantuvo aún la fe, pero a pesar de lo confiables que eran en pantalla, Rengoku, Tengen, Mitsuri y Tokito han demostrado ser falsos faros de esperanza al desafiar el poder de los demonios de rango superior. El final de temporada nos da a los fanáticos una muestra real de la esperanza que los pilares prometieron al exponer a Nezuko al sol. Este momento nos llevó a un final en el que Nezuko, lo creas o no, tiene el potencial de convertirse en el personaje más poderoso del mundo de Demon Slayer. Pues como vemos, la batalla llegó a un punto de inflexión importante cuando el sol de la mañana vio la luz. Pues eso en más de un sentido significaban muchas cosas. El final de la batalla contra Hantengu, por supuesto, pero lo que vino después fue simplemente inexplicable. Resulta que Nezuko ha conseguido una total inmunidad al sol, lo cual definitivamente repercutirá en el futuro de esta historia de maneras que simplemente no podemos esperar a ver. Ohio. Si bien no hay una razón específica, múltiples teorías intentan descubrir la verdad detrás de la inmunidad a la luz solar de Nezuko. La misma Tamayo desconoce la razón del por qué es tan importante en esta historia. Su sangre parece ser la clave para resolver todo. Por ahora son solo especulaciones, pero se cree fervientemente que se debe a su legado familiar y su relación con Yorichi Tsugikuni, el legendario cazador de demonios. Pues si bien no son familiares ni nada, comparten un vínculo estrecho gracias a la danza del dios del fuego, o la respiración solar, como quieras verlo. Esta podría ser la razón por la que el arte de demonio de sangre de Nezuko es de tipo fuego, lo que muestra su conexión con el linaje de los usuarios del aliento solar, cuya importancia podría ser vital para entender la naturaleza dual de Nezuko. Además, a pesar de ser un demonio, nunca devoró a ningún ser humano, y es el único demonio que sobrevive y prospera sin consumir sangre humana. Como se muestra en la batalla final con Hantengu, Nezuko estuvo completamente expuesta al sol, y aunque esto la habría matado, pudo resistir la luz del sol. Sin embargo, inicialmente no era inmune a la luz del sol, ya que al principio se quemó gravemente. Entonces, en conclusión, que ella provenga del linaje de un usuario con conocimientos de la respiración solar y que no dependa de la carne humana, son quizás las razones de su inmunidad. De hecho, esta es la razón de que Muzan buscara sin cesar el lirio de la araña azul, una flor que era un ingrediente crucial en la medicina utilizada por el médico que le salvó la vida. Del mismo modo, buscaba a toda costa un recipiente humano perfecto que pudiera convertir en un demonio con la posibilidad de que con el tiempo desarrollasen inmunidad al sol. Esto con el objetivo de poder devorarlos y terminar de una vez por todas con su rompecabezas de la perfección. A saber, Nezuko es el único demonio aparte de Tamayo que no está bajo el control de Muzan, lo cual viene como anillo al dedo ya que él sabe todo sobre los demonios que creó, cómo observan, experimentan y escuchan. Incluso sus pensamientos no pueden escapar de su alcance. Esta ventaja significativa le da a Nezuko la ventaja, haciéndola mucho más fuerte que otros demonios. Como mencioné anteriormente, los objetivos del líder demonio son claros.
Pero veamos cuál es realmente la razón que lo impulsó en primer lugar a establecer una batalla jurada con los cazadores de demonios, y cuál será su siguiente paso a continuación. El descubrir que el lirio de la araña azul es muy difícil de obtener, se dio cuenta de que no podría hacerlo tan fácilmente. Esta en realidad es toda la esencia de su esfuerzo. A saber, Muzan es un demonio inmortal e invencible. En las condiciones adecuadas podría vivir para siempre y de eso no hay duda. Pero aún así, un hombre que lo tenía casi todo emprendió una búsqueda frenética de una flor que le salvó la vida y lo maldijo simultáneamente, creyendo que podría ayudarlo nuevamente si se hacía bien. Como se mostró en el capítulo, el lirio es una planta muy poderosa, ayudó a Muzan a sobrevivir, pero también lo convirtió en un demonio. Y aunque le otorgó algunos poderes asombrosos, lo hizo débil a la luz del sol. Pero ahora que sabe que Nezuko ha conseguido la inmunidad total al sol, buscará encarecidamente por todos los medios devorarla, para así poder hacerse de esta extraña habilidad. Por eso lo vemos frenético, extasiado, en un estado sin control, ya que la respuesta a todos sus males por fin ha aparecido. Y de hecho ya ni le importa guardar las apariencias, ahora lo único que quiere es a Nezuko. Por esta razón estamos seguros de que las batallas de aquí en adelante comenzarán a centrarse alrededor de ella, por supuesto estas serán más duras y sangrientas que nunca antes. Las primeras tres temporadas de Kimetsu no Yaiba han sido un gran éxito, por lo que se esperan grandes expectativas para esta nueva temporada. Con el anuncio oficial de la cuarta temporada, muchos ya se preguntan qué podremos ver en esta nueva temporada. Dado que el manga tiene varias historias divididas en diferentes arcos, la adaptación animada generalmente toma uno o dos arcos por temporada. La temporada 1 tuvo 6 arcos cortos seguidos de un arco por temporada. La temporada 3 animó el arco de la Villa de los Herreros, que adaptó más o menos 30 capítulos de manga. Le sigue el breve arco de entrenamiento de Hashira, así como la Fortaleza Infinita de 47 capítulos. La temporada 4 puede combinar estos dos siendo un punto de partida muy factible. Se especula que este arco de la historia revela información de fondo sobre personajes y organizaciones que no se han explorado previamente. También se explorarán los orígenes del cuerpo de cazadores con mayor detalle. La próxima temporada podría tener que ver con historias de fondo y orígenes que, si se hacen bien, podrían cimentar el programa aún más en nuestros corazones, ya que tendremos una mejor comprensión de todos los personajes. La cuarta temporada, como mencioné, también puede tocar el arco de la Fortaleza Infinita, pero eso aún está por verse. Mientras, cuéntame qué te pareció el final de esta tercera temporada. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Kimetsu no Yaiba y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal, que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.